María Fernanda Cabal ataca de frente al gobierno Petro. Buenaventura en manos del terror mientras el gobierno piensa en cambio climático. María Fernanda Cabal volvió a manifestar su inconformismo hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez por la situación de inseguridad en el país y el recrudecimiento de la violencia en las regiones. Para muestra, un botón. El video que está circulando en redes sociales de una estructura armada sembrando terror en Buenaventura. En la grabación, el grupo legal denominado La Banda de Robert envía una contundente amenaza en contra de otras agrupaciones delictivas que hacen presencia en la región y mencionan de forma explícita a los miembros en Colombia del cartel narcotraficante mexicano conocido como Jalisco Nueva Generación. Aquí no existe Jalisco, Jalisco es en México, nosotros somos Buenaventura, advierten quien sería aparentemente el líder de la organización, conformada en su mayoría por habitantes de las comunidades afro del Pacífico. En ese contexto, la senadora del Centro Democrático cuestionó al gobierno Petro por abandonar la política de seguridad y pensar en otras problemáticas como el cambio climático. En su cuenta en Twitter dejó un mensaje al jefe de Estado colombiano. Esto es lo que pasa cuando se abandona la política de seguridad y se promueven los beneficios para criminales. Buenaventura en manos del terror mientras el gobierno piensa en cambio climático, aseguró. Valga recordar que solo 4 días atrás la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, había expresado su preocupación por la inseguridad que se está viviendo en Colombia. Necesitamos equipos y dedicación especial desde el nivel nacional para enfrentar y afrontar esta nueva cultura que quiere repetirse, la cultura del narcotráfico reinando en nuestra región y el país. La institucionalidad y la Procuraduría General de la Nación no lo van a permitir, afirmó.